Un hombre en casa. Y con mamá somos cuatro. Antes de entrar en el mercado común no teníamos un tiempo como este. Se me han alisado las pestañas postizas. ¡Ay, ya, ya! Mira cómo se ha quedado esto. ¡Ah, qué horror! Odio el metro en hora punta con todos esos hombres bajitos y gordos que se aprietan contra una. Ay, ¡qué suerte tienes! A mí no se me acerca ninguno. ¿A quién le toca hacer la cena? A mí. ¿Cenamos fuera? No hay dinero. ¿Qué te parece? Carne de ternera muy tierna, cortada y preparada con hierbas y especias, en salsa sabrosísima al punto. ¿Qué es eso? La misma porquería de siempre. No, gracias. ¿Por qué has señalado el día de hoy? Habrá sido tú, yo no. ¿Por qué habré señalado el día de hoy? No lo sé. A lo mejor es porque Robin se traslada hoy. No, no será por eso. ¿Hoy? ¿Viene? Sí. Deme ese paquete. Sí, señor. Ya está. ¿48 peniques? Sí. Bueno, aquí tiene. Y perdone por haber roto el frasco de cebollas en conserva en el taxi. Si sí, deja la ventanilla abierta, el olor pronto se irá. Eso pasa. Ya sabe. No, quédese con los dos peniques de vuelta. Gracias. Conectar el polo positivo a la terminal A. Terminal A. ¡Madre mía de mi alma! Buenas noches. He tocado el timbre. Sí. ¿No sabe para qué están las aldabas? ¿Aldabas? ¿Es un acertijo? ¿Qué? Un momento. Yo le conozco. Usted es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo va a venir a vivir arriba con esto? Se llama... Trip. Trip, sí. ¡Ah, hola, querido! ¿Qué tal? Trayendo sus cositas y todo. Sí, estoy muy contento de salir de la residencia. Oh, sí, nada más que hombres, ¿verdad? Por todas partes. Puedo imaginarme lo que es eso. Hasta lo he soñado. ¿No se le ocurrirá darnos la lata con eso por la noche? No, yo no la sé tocar. La compré para llevarla a las fiestas. Ahora bajaré a buscar lo que queda. No se preocupe, hijito. El señor Roper se lo subirá ahora mismo. ¿Qué? Muchas gracias. De nada. Bueno, me voy al pato mojado. Supongo que tú no vienes. He de arreglar esto. Claro, ya lo sabía. La última vez que salimos fue para vaciar el cubo de la basura. Pasa. Dame. Te ayudaré. Gracias. Siento llegar a estas horas, pero he tenido que recoger docenas de cebollitas en un taxi. Ah, ya me lo imaginaba. Oh, ¡yo! ¡Es Robin! ¿Tienes tu parte del alquiler del mes que viene? Sí, ¿por qué? Para pagar el mes pasado. Déjale que respire, acaba de llegar. ¡Las maletas hacen juego! Sí, ¿has visto? Ya estoy preparado para vivir aquí. No habréis cambiado de opinión, ¿verdad, muñecas? Claro que no. Ponla ahí. La mano no, la pasta. Vaya, no soy un cargador de muelles, saben, ni un botón. Soy el casero. No estoy aquí para hacer recados ni... Gracias. No sabía si darle 50 peniques o 10. Le he dado 50. Mete tus trastos en el cuarto de Elinor. Bueno, en el tuyo. ¿Quieres tomar café? Sí, te lo agradezco. Ya tenía ganas de tener un cuarto para mí solo. ¿Eh?
Qué pequeño. El otro día me pareció más grande. No sé si voy a poder guardar aquí todas mis cosas. Oh, tendrás que arreglártelas como puedas. Ya sabes dónde está todo. La sala, la cocina, el baño y el terreno prohibido. ¿Qué? Nuestro dormitorio. Por la noche taponamos la cerradura y echamos la llave. Oh, vamos, Chrissy, os he dado mi palabra. Podéis fiaros de mí. Soy un hombre educado, incapaz de cometer una incorrección. No entraré en vuestro dormitorio. Está bien. ¿Para qué? Si taponáis la cerradura y cerráis con llave. Voy a colgar esto en el... Solo hay una percha. Oh, aquí están tus libros. ¿Lees mucho? ¿Cocina india? ¿Cocina francesa? ¿Cocina europea? Mi hermosa ninfa desnuda. Oh, ese no debería estar ahí. ¿En qué bolsa guardas tus libros sucios? En esa. Oh. Oh, perdóname. Sí, claro. Diga. Estoy aplastada por la masa, empapada, y solo he hecho la mitad de mis compras. No sé cómo puedes vivir en Londres. ¡Mamá! Quería llegar antes, pero me ha aprisionado una faja pantalón de la talla 36. ¿Qué? Soy muy optimista. De todas formas, estaré ahí dentro de un cuarto de hora. Prepara el té. Adiós. ¡Mamá! ¡Oiga! ¡Chrissy! La marca del calendario... Ya sé por qué la hice. ¿Tu madre? Sí, viene a Londres dos veces al año de compras y para cerciorarse de que no me he casado con un negro. Se preocupa por ti. Se preocupará más cuando vea a Robin. ¿Qué vas a hacer? Dos chicas que viven en un piso con un hombre. Sé lo que pensará mi madre. Se puede pecar en cualquier sitio. Eso es lo que pensará. Pues le dices lo mismo que le dijiste al casero, que es un poco raro. Si le digo eso, creerá que no va a la iglesia. Si se fuese un par de horas, no tendría que molestarme en darle ninguna explicación a mamá. ¡Huelo a café! Gracias. Lo estoy dejando todo muy bien ordenadito. ¿Por qué no vas a visitar el Museo Británico? Porque acabo de llegar. Diluvia y el museo está cerrado. Esa es una postura derrotista. Ahora vives en Londres, deberías aumentar tu cultura. Teatros, galerías de arte, conciertos sinfónicos. Hoy va Tony Jerry. Sí, pero en blanco y negro. La vida real es en color. Lo que quieres es que me vaya. Tú lo has dicho. Me lo llevaré al Pato Mojado un par de horas para que se distraiga. Te gustará. Hay cerveza mala y camareras buenas. Está bien. Adiós. Pero dime, ¿es porque huelo mal? ¿Es por eso? ¡No! ¿Seguro? Vamos, te lo explicaré por el camino. ¿Es por algo que he dicho? ¿O por algo que no he dicho y que debería haber dicho? ¡No! Oiga, todavía quedan ahí unas cosas. Ah, después lo recogeré. En cualquier momento, ahora estoy muy ocupado. Se ahorrará un montón de explicaciones, lo comprendes, ¿verdad? Viene muy poco a Londres. Mi propia madre no confía en mí. ¿Cómo va a hacerlo la madre de otra persona? Anda, pasa. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Hola! Hola. Hola. Un zumo de tomate, una jarra de cerveza. ¿Qué va a beber? La bebida perfecta, brillante, la más maravillosa del mundo. Pues ya lo he oído, señorita. Ajá. Y hablando de todo un poco, usted no es raro, ¿verdad? ¿Cómo? Ah, no, yo no, no. Es por eso, no. Fue una broma de Chrissy. Lo sabía. Soy tan normal como su marido. No lo estropee, por favor. No tiene por qué preocuparse. En nuestro piso no pasa nada. Tampoco pasa nada en el nuestro y estamos casados. Muchas gracias. Ay, salud. 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 En realidad están más interesadas por mi cocina que por mí. Que por mí mismo. Está estudiando cocina en la escuela técnica. ¿Dan clases de eso? ¿De cocina? ¡Ah! ¡Oh, ya! ¡Ay, la circulación! Los taxis de Londres no me gustan nada. Huelen a cebolla en conserva. Hola, mamá. Hola, querida. Oh, ¿has limpiado la alfombra? No, es que las paredes están más sucias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está papá? Oh, le han multado por molestar a unas ovejas. ¿Qué? No fue él, fue su perro, claro.
casaste con él para lo bueno y para lo malo. ¿Qué? Bromeaba. Ah. A propósito, te manda esto. ¡Oh! Oh, sí. ¿Qué cree que voy a hacer con esto? Comértelo, querida. Cree que en Londres no los hay así. No sabes cuánto se preocupa por ti. Bueno, nos preocupamos los dos, hija mía. No hay para tanto. Hace días que no me han atacado. ¿Y las tentaciones? Una ley sobre esas fiestas salvajes con futbolistas y cantantes que se quitan la ropa. No te creas todo lo que dice la hoja parroquial. No, claro. No podría decirte lo que es una orgía aunque aterrizase en una. No te digo que no las haya, pero todavía no es una epidemia. Está bien, hija. ¿Cómo están las chicas con las que compartes el piso? Yo y Elinor, ¿no? Yo está muy bien. Elinor se fue para casarse. ¡Ah, qué bien! ¿Y hay otra chica en su habitación? No, no hay otra chica, no. Y tenéis una cama libre. ¡Qué maravilla! ¿Qué? Que como no he terminado mis compras, me quedaré esta noche aquí. Bueno, me ha gustado hablar con usted, jovencito. Estoy segura de que encajará muy bien en nuestra pequeña vecindad. No puedo tentarla. Con bebida, no. De todas formas, he de volver y prepararle su cacao a Omar Sharif. Ah. Buenas noches. Oye, si tu madre se queda, ¿dónde va a dormir Robin esta noche? En la lavandería, o si no, mejor en la estación. O en el cine Soldo, Guerra y Paz dura toda la noche. Oh, está bien, pero yo no voy a decírselo. Acércate un momento y se lo cuentas tú. Creía que éramos amigas. Esto es el parque de bomberos. Se ha equivocado de número, señorita. Oh. ¿Chrissy? Elinor ha olvidado sus botas de fútbol. Oh, eran de su novio. Jugaba de defensa en el Barnet Club de fútbol o algo así. Ah. Mamá, ¿no estará intranquilo papá si no vuelves esta noche? No notará que me he marchado hasta que se quede sin calzoncillos limpios. Ay, creo que me dormiré pronto. He de salir un momentito. ¿Ahora? Sí, ahora. Me he olvidado de comprar zanahorias. ¿Y dónde vas a encontrar zanahorias tan tarde? Hay una máquina en la esquina. ¿Una máquina de zanahorias? Fíjese, una obra de arte. ¿Qué? La campana, una reparación difícil. Cuando vea a ese joven, dígale que coja el resto de su equipaje. Sí, señor. Yo tengo que hacer cosas más importantes. Dios mío. Me he dejado la llave, está diluviando. Llévese mi paraguas. Gracias. Hasta luego. Llevo 5 horas con esto. No te preocupes, George. Escúchame. Voy a prepararme un baño de agua caliente. ¿Quieres venir a frotarme la espalda? ¿Qué? Usaré las sales de baño que te gustan. Sí. Me apetece, claro que me apetece. Pero me he comprometido a subir esto. No me esperes, amor. Guerra y Paz. La proyectan toda la noche en el Esoldo. No me convencerá eso. Es la versión original rusa de 1932. Eso puede ser peor. No, lo siento, pero me voy a dormir. Pero si mi madre está en la cama libre... No es la cama libre, es mi cama. Mi cama. Si hubieras empezado por hablarle de Robin... Sí, pero ahora no puedo hacerlo, ¿no? Me iré a mi habitación. Me desnudaré, me meteré en mi cama y si hay alguien más será su problema. No es ninguna molestia. Lo iba a hacer de todas formas. Muy amable. Mi mujer me da siempre cacao. Pero esta noche está extraña. Chrissy me ha hablado de usted, de señor Roper. Usted es el portero, ¿verdad? Bueno, yo no diría el portero. Es como si fuera el casero. ¿La propiedad de la casa es de la Junta de la Iglesia? Sí, en efecto. Pero me han nombrado como si fuera el casero. No el portero. ¿Se queda a pasar la noche? Sí, dormir en el cuarto pequeño. Oh. Oh, no me digas que sigues enfadada conmigo. Como quieras, Chrissy. Si es eso lo que quieres, no. No dormiré esta noche. Pasearé por las calles. A lo mejor no llueve. Si llueve, me refugiaré en el portal de una tienda. Envuelto en periódicos. Y si se levanta viento, me meteré en una papelera. Estate tranquila. No eres capaz de hacer una cosa así. ¿Cómo lo sabes?
Tengo una idea. Quiero mi cama. Que duerma en nuestro cuarto. ¿Pero por qué voy a renunciar a mi cama? Si le metemos escondidas, tu madre no se enterará. No puede ser. ¿Cómo va a estar con dos chicas tan atractivas como tú y yo? Me portaré lo mejor que sé, de verdad, en serio. ¿Hay sitio para los tres en vuestra cama? ¡Este se cree que es su cumpleaños! Hay dos camas pequeñas, pero tú no te meterás en ninguna de ellas. Te pegaremos al sofá con cinta adhesiva. Cualquier cosa es mejor que 4 horas y media de guerra y paz. Ya duerme, vamos. ¿Estás segura de que está? Perdona, es la tensión emocional y las 4 jarras de... Métete el pañuelo en la boca. Si es que está lleno de mocos. Mételo dentro. ¡Cállate, chico! Yo lo voy a hacer. ¡Ese es el cuarto de baño! Eso, vale. ¡Qué hipo más inoportuno! Lo siento, no creas que es de beber. Pero no hay problema, lo tengo dominado. Sí. No tengo más que concentrarme, controlar los músculos del... ¿Dónde duermo yo? Ahí. Ah, bien, muy bien. Esto, dime, ¿dónde cuelgo la ropa? ¿No irás a desnudarte? Ah, no, claro, ¿cómo voy a...? ¡Adelante, ritmo! ¿Qué, qué? No iréis a dormir con la ropa puesta, ¿verdad? ¿Qué te has creído? ¿Que vas a estar ahí mirando mientras nos metemos en la cama? No veo otra salida. La hay. Con eso os vais a tapar muy poco. Taparemos tus ojos. Oh, esto es crueldad mental, no apriete. Cochina. ¿Se te ha pasado el hipo? Sí, tengo la imaginación muy ocupada. ¡Una manta! Gracias. Ahora ya puedes mirar. ¿Estás segura? No quiero ver nada que no queráis que no vea, pequeñas. Estamos tapadas, le estoy dando cuerda al despertador. Ah, muy bien, pero ten en cuenta que va un poco adelantado, que solo son las 11:45. Siempre adelanta un... ¿Ves a través del pañuelo? Terrible duda. Debo decirte que tienes un lunar en un sitio fascinante. ¿Quién? Tú. Te equivocas. No quería, no quería hablaros de esto, pero sí, soy sonámbulo. A mí me gusta darle a los sonámbulos con el despertador en la cabeza. Ya sé a qué atenerme. Sí, no se rinde nunca, ¿eh? No soy un reprimido, Rubita. Hay cosas en la vida mucho más elevadas, cosas más espirituales. ¡El fútbol! Esta noche soñaré que marco un gol en Wembley. Será mejor que no estés en Orsay como aquí. ¿Qué es eso? Oh, será la ventana de la sala. ¿No la has cerrado? Tenía otras cosas en la cabeza. La cerraré ahora. No, ciérrala tú. Ay, por favor. ¡Púdrete! Así sí. Volveré, no sufráis, muñecas. Soy un hombre fiel. ¡Ay! ¡No haga ruido! Presumido, orgulloso, machista, imberbe. ¿Es gracioso? Sí. ¿Crisis? Oh. Vaya. Oiga. Oiga, se puede. Se puede. Crisis. Crisis. ¿Qué ocurre? Hay alguien ahí fuera.
Yo no oigo nada, ¿y tú? Sí. Pasa, anda. Oh, está diluviando, ¿eh? Buenas noches. Te presento a mi madre. Ah, hola, encantado. Pasaba por aquí y he pensado... A lo mejor alguna de las chicas quiere ir a una sesión de cine larguísima. Es una película que dura 4 horas y media. Es Paz y Guerra, en el Isoldo. En el Isoldo, pero ya veo que están a punto de acostarse, de manera que me iré yo solo a esa sesión de toda la noche. ¡Hombre, me puedo llevar el... gracias, muchas gracias. Adiós, señora. Buenas noches. ¿Ese chico va descalzo? Sí, Robin es así. ¿Robin? ¿No es el joven que comparte el piso con vosotras? ¿Qué? El señor Roper me ha hablado de él. Creí que no estaba como me dejabais su habitación. ¿No te importa? Oh, no, hija mía. La gente se une en todas partes. Oh. Estaré más tranquila sabiendo que hay un hombre en la casa.